Good evening and welcome to the White House. This has been a special time for us. Today we've had the opportunity to exchange views and get to know President Lushinsky, an individual whose strength of conviction and personal bravery helped give birth to democracy in his country. Tonight, we honor you, Mr. President, for what you've done, for what you're doing, and for the kind of man you are. In this beautiful setting, the hard sacrifices of our own founding fathers seem so long ago. Yet all of what we have has been built on the foundation they laid. President Lushinsky remembers well Venezuela's fight for political freedom. He was part of it. As a young man, he committed himself to the cause of democracy. He was arrested and tortured by the dictatorship. And Mr. President, I'm told the beatings left welts on your back similar to the stripes of a tiger. Well, you had the spirit of a tiger, and you never gave up your ideals. Venezuela is free today because it has people of such character. Last year, you celebrated 25 years of continuous democratic government in Venezuela. Commemorating that, you said, "We have discovered that democracy and liberty go together, inextricably together." It was fitting that last year was also the 200th anniversary of the birth of Simón Bolívar, a Venezuelan whose struggle gave independence to the hemisphere. Today, you carry on the work of this truly all-American man. And when we say American, we mean every one of us, from the north slope of Alaska to the tip of Tierra del Fuego. All of us are Americans in this hemisphere. I'd like to thank you, Mr. President, for what your country is doing for the cause of democracy in this hemisphere. Your support during the Grenada crisis was most appreciated. Your efforts in Central America and the Caribbean are of great importance to the future of freedom there. Your personal guidance to me in the years ahead will be as invaluable as it has been today. We're proud to stand with you and to have you and your countrymen as our friends. Mr. President, you represent in so many ways the deep ties between our two peoples. Today, instead of welcome, we should have said welcome back, for you lived with us during your time of exile, studying medicine and working in Bellevue Hospital in New York. As a political figure, you've been concerned about the freedom and progress of your people. As a physician, you understand human suffering. This understanding is reflected in the energetic commitment that you've made to battling the flow of narcotics through Venezuela and the Caribbean region. As you're aware, the drug abuse problem is something that your dinner partner, Nancy, and I feel strongly about. Nancy has spent many hours here trying to help the victims of drug addiction, especially young people. For your efforts to stop illegal drugs before they reach our shore, you have our personal thanks. Americans know there's a special spirit in Venezuela, and that spirit is hard to miss when you have Tony Armas hitting towering home runs like they were the easiest thing to do. Well, the free people of Venezuela and the United States are on the same team, and we're up to bat. So in keeping with the lessons Tony Armas has been teaching us, let's set our sights high, work as a team, and assure democracy and improving economic well-being for all the people of the Americas. Now, will you all join me in a toast to President Lushinsky, the people of Venezuela, and the things that we can and will accomplish together.
Señor presidente, señora Reagan, entiendo exactamente que este es un homenaje a Venezuela, a mi país, un país que, mirando las cosas en función de dimensiones, tiene muchas cosas en común con los Estados Unidos, porque Venezuela es un país integrador de razas, de religiones, de ambiciones. Los Estados Unidos y Venezuela son tierras de posibilidades. Así lo hemos entendido siempre. Y no en vano, los Estados Unidos y Venezuela tienen una trayectoria y un destino comunes. Todo se ha conjugado, por cierto, en el día de hoy para hacernos sentir orgullosos y felices. Estos americanos que tanto saben y tanto aprenden cada día, hasta parecieran haber dispuesto de las veleidades del weather, del tiempo atmosférico, para conjugar todo un ambiente extraordinario para nosotros. Ha tenido incluso el presidente Reagan la fineza de habernos colocado en esta mesa tan grata al lado de su mujer, de su ángel de la guarda, delicado y magnífico, y al lado de Patricia Cisneros, otro ángel nuestro venezolano, a quien por fortuna, como muy representativo de la mujer nuestra, pusieron también a nuestro lado. Yo había pensado decir aquí unas palabras más o menos de ocasión, pero la generosidad y el calor de las que el presidente ha dicho me han incentivado a hacer acopio de mis viejos recursos parlamentarios. Sin embargo, algo de lo que aquí pensaba decir, debo declararlo. Y es que en ocasiones como esta, uno duda ciertamente de que en una ceremonia de efusividad tan amistosa, uno tenga que decir las palabras adecuadas para el momento. Yo estoy en los Estados Unidos en una visita de Estado como jefe del gobierno, como presidente de la República de Venezuela. Así, yo debo decir en esta ocasión que nosotros, los pequeños, le hemos rendido culto a la discrepancia. A veces, discrepar de los fuertes se ha convertido en un consuelo para los débiles. A veces discrepamos para marcar la diferencia o simplemente para reafirmar nuestra aspiración al ejercicio de la autonomía de pensamiento y de acción. Hay ocasiones realmente para disentir, para expresar nuestros puntos de vista diferentes o para celebrar nuestras coincidencias, que también es perfectamente legítimo. Aun cuando los Estados Unidos es el país más poderoso de la Tierra,
junto a esas divergencias que podrían señalarse, tenemos convergencias legítimas, repito, y yo quiero afirmarlo aquí con perfecta franqueza, con perfecto orgullo y con perfecta autenticidad. Pienso, sin embargo, que en una ceremonia como esta es más inteligente, y perdónesme la pedantería, y también más humano, dar cabida a cuanto nos une, a cuanto nos identifica, y dejar a un lado lo que pueda separar a esta gran potencia mundial de un país consciente de su dimensión y de sus posibilidades como el nuestro. Yo, en esta ocasión, quiero alejarme de reflexiones trascendentes, porque no deseo correr el riesgo de aparecer solemne cuando no se debe. No soy enemigo personal de la solemnidad, pero quizá por eso mismo pienso que se debe dejar para ocasiones más adecuadas. Hay quienes no se pueden separar de ella y quieren ser solemnes a cada hora y a cada minuto. Gracias a Dios, eso no es nuestro caso, ni el suyo ni el mío, señor presidente. Nosotros somos hombres comunes, por fortuna. De alguna manera, tiene uno que ganarse la benevolencia de la historia, aunque sea con la discreción. Yo he venido a los Estados Unidos en esta ocasión y a esta mansión de los presidentes como portavoz y como representante de un país amigo y de un pueblo amigo. He venido a expresar nuestros puntos de vista sobre problemas bilaterales de dos naciones amigas, sobre los problemas de nuestro hemisferio, a los cuales no somos ni seremos indiferentes, y sobre los problemas mundiales, con respecto a los cuales los venezolanos no tenemos mucha influencia, pero sin embargo nos afectan en grado sumo. El mayor orgullo nuestro de los venezolanos quizás sea el de sentirnos en un país sin prejuicios, sin dogmas, sin intolerancias, como le expresaba con mucho orgullo ahora acá en la mesa a la señora Reagan. Por eso, y a pesar nuestro, creo que el atraso en algunas áreas económicas o sociales, nos sentimos, a pesar de eso, a decir que somos un país del futuro, porque el futuro será para quienes, como nosotros, tenemos mente abierta y corazón dispuesto. Decía que todo se ha conjugado hoy como para una celebración, y es que precisamente hoy cumplimos año. Hace uno exactamente yo obtuve un triunfo de la misma dimensión del suyo, señor presidente. Un triunfo muy importante, solo que en nuestro caso, permítame marcar la diferencia con vanidad, hasta Minnesota estuvo presente. Yo me he sentido hoy muy regalado. Regalado por usted, señor presidente, por sus bondades, por su fineza, por sus expresiones gallardas y amables. Y repito, por haberme brindado la ocasión de departir un rato con su bella y distinguida esposa, muy representativa de la mujer norteamericana, a quien mucho admiramos. Permítame finalmente, señor presidente, que utilice este escenario rodeado de tantos amigos comunes para felicitarlo
por su victoria, para desearle un gobierno de extraordinarias proyecciones en lo nacional, que así lo espera su pueblo, y para desear también, como ciudadano del mundo, que sus ejecutorias como presidente de los Estados Unidos contribuyan, como yo estoy cierto de que ese es su deseo profundo, a la paz, a la solidaridad, a la convivencia de los hombres en este planeta que es de todos. Usted fue protagonista hoy de una incidencia interesante que yo quiero ser el primero en contar. Quiero tener ese privilegio, privilegio de reportero. Usted me contó, al descender de la tribuna, donde ambos nos dirigimos a su país, al mío y al mundo que quisiera escucharnos, que guardaba en su abrigo el discurso con el cual recibiera al gran duque de Luxemburgo, el mío, o el que me iba a dirigir a mí, lo tenía en su paltó, como decimos los venezolanos, de tal modo que yo estuve a punto de que usted me llamara excelentísimo señor duque. Nunca he tenido esas ambiciones, por cierto, pero hay que ver qué cara habrían puesto en Venezuela algunas personas. En todo caso, señor presidente, permítame usted una vez más darle las gracias por esta magnífica acogida. Usted ha sido tan bondadoso que ha invitado a muy distinguidos amigos suyos, que yo sé muy de su afecto profundo, y también a muy distinguidos y apreciados amigos míos, gentes de mucho valer y de mucho valor en Venezuela. Yo quiero personificar a todos esos compatriotas que esta noche están acá por voluntad suya, en Marisol Escobar, una mujer extraordinaria, una escultora magnífica, que ha amasado entre sus manos llenas de luz y de historia la imagen de Bolívar, y que la dejó allí en las Naciones Unidas para que perviva por siempre. Y ustedes, pero también como para aplaudir todo aquello. Mr. President, Mrs. Reagan, I understand this fully, and this is why I believe